nombre es Racatón, yo soy Raca Rich. Juntos somos los Racas, somos de Panamá, Centroamérica y Oakland, California. Sí. How do you identify? A big part of your identity, the... Y el término de cultura, afro-latino. ¿Por qué afro-latino? Porque esa es mi cultura. ¿Usted también? Yo no sé, nunca lo he pensado, pero mi cultura es, you know, está alrededor de todo tipo de gente, de chiquito, you know, y latina. O sea que los latinos somos de todo tipo de colores. Tiene una canción que se llama Africana. Sí. Why did you make that song? Africana, era una idea que me dio cuando la canción Africana, cuando estaba en Panamá. Y la pensé, pero nunca me vino el ritmo. Entonces, tú estábamos en Los Ángeles, yo regresé y fuimos para Los Ángeles y comenzamos a grabar con Jerry Beats. Y entonces nos está poniendo diferentes ritmos y cuando escucho ese ritmo, yo fui para donde él y le dije, Africana, Africana. Y él dije, sí, eso mismo. Y entonces, él me dijo, dije, la melodía de la otra parte, tú sabes, ¿cómo que va la otra? Eres mi mamá. Ella es mi abuela, ella es mi, eso es lo que nos faltaba. Ella es mi tía, eres number one. Y yo lo miré y yo le dije, ya la tenemos. Pero bueno, hicimos esa canción porque yo cuando lo pensé en Panamá sentía como que la gente morena no era feliz de ser morenos, sino no eran felices de ser negros. Yeah. Y le dicen a los negros que se casen con una blanca para adelantar la raza y cómo eso hace sentir a la mujer negra, ¿tú me entiendes? Y en la revista, y en la televisión, y entonces, en las novelas. Tú sabes que en los Estados Unidos es un poquito diferente a los países latinos. En los Estados Unidos está como un poquito más adelantado. Así que ya acá, un poco. Entonces, aunque sea la gente morena ya es aceptada. Y entonces es popular. La gente blanca quiere ser negra. Uh-huh. Y entonces, cuando fui para Panamá, yo no vi eso. Yo vi que nadie quería ser negro. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué si somos lindos? Yo soy negro, compa, you feel me? Lo único que soy, you feel me, my color is a little bit lighter, you know? Pero yo me considero negro, you feel me? Cuando si los policías me van a parar, negro. Y están orgullosos para ser. Y yo soy orgulloso y entonces nosotros, ahora, hoy en día las canciones que se escuchan, no se escuchan, muchas canciones positivas, un mensaje para el pueblo, para el gueto, you feel me? Ya esa vaina pasó. Y entonces, como líderes de este género, nos sentíamos que teníamos que mandar un mensaje para la gente, you feel me? Y eso es lo que nosotros aprendimos en Oakland, ser feliz de donde tú eres y tu cultura negra, porque negro es bonito. ¿Quién te dijo que negro es feo? Sí. ¿Por qué negro es feo? ¿Me entiendes? Nosotros aprendimos esa vaina y nosotros sentíamos que la gente en Panamá tenía que saber lo mismo. Sí. Porque todos somos negros en Panamá. Colón tiene un sentimiento como orgulloso. Sí, sí, para sí. Tener. Sí, sí. En Colón. En Colón nunca se le va la cultura. La cultura. Del canal de rey en español, Renato y Adorán, de mano de piedra, los Raca y General, el chorrillo verde, niño y de Colón, el Cristo negro, la birria de fútbol, los gumbes de mango, salada de mamón, repito, no hay nada como Panamá, no señores, guapin, papa, tell me. El Congo, la música Congo, nuestro CD, chancleta y camiseta bordada, incluimos el Congo. Tú sabes que viene de África. ¿Entiendes? Pero todavía vive en Panamá. Uh-huh. Y por eso que nosotros decidimos llamarnos los Racas, para que la gente del gueto se sientan orgullosa. Los Racas. Empezó para los negros, tú sabes. Pero entonces decidimos que era para el mundo. Yeah. Para toda la cultura. Porque todos somos humanos, todos somos humanos. Hay gente blanca, para la gente negra que no sabe, gente blanca que no son felices, tienen todo
Lo tienen todo, pero no tienen cultura. Ellos no saben ya, eso es lo único que saben, todo. Nosotros hemos luchado desde abajo a llegar a lo que tienen ellos. Entonces lo apreciamos. Ellos no aprecian eso porque no tienen nada. Y entonces nosotros también lo sentimos, entendemos. Así ¿cómo ellos se sienten? ¿Cómo se sienten? Así que tú puedes ser raca también. ¿Sabes? Do you think colorism and racism are problems in Latin America? Well, of course, you know, of course. They teach you to marry a white girl. Mejorar la raza. O mejorar la raza, ¿tú me entiendes? All you see on TV is white people in Panama. You see no black people. If you see black people, you're on a commercial because they're feeding you. O de gangsters, o de la empleada. You feel me? Like... En la I was in a commercial as a kid that I was getting fed by the president, Mireya, cuando yo estaba en la Pesillo. La Mireya nos contrató con mi tía de que hacer un comercial. Y en el comercial yo estoy en la mesa con mi primita y mi otro primito y estamos comiendo sopa allá y estamos muertos de hambre. Supuestamente. Pero, supuestamente, tú sabes, pero son vainas así que te estoy diciendo, ¿tú me entiendes? Ahí sí tú vas a un negro, pero tú nunca ves un negro haciendo algo positivo, un mensaje. Entonces, de nuevo, nosotros queremos ser un ejemplo para los niños que vienen subiendo en Panamá, que no tienen nada de ejemplo. Pura matadera en Panamá, la última vez que yo fui. Ya no era como cuando yo era peladito. Nosotros jugábamos con biombo, trompo, fútbol todo el día. Nada de Nintendo, nada de esa vaina. ¿Qué más? Hey, ¿qué poco tú no juegas? Íbamos a tumbar mango, el escondite. La queda. No se hace nada de eso ya. Ahora los maleantes son peladitos de 13 años. Yo estaba con ellos. Yo no sabía que... Matones. You feel me? It's dangerous. So, what's going on is that we understood that nobody is sending the message to the kids in Panama or Latin America. You know what I'm saying? At least here, in the you get the freedom of speech, right? And like in Oakland. In Oakland, they teach us about being black and all that. Well, you know, and our culture and our history. And in Panama, they don't do that. They don't do that. Nobody do it. And it goes the same way for all the Latin. So it's the lack of information. Cuando venimos para acá, para los Estados Unidos, you get to miss all of the stuff that you remember doing as a kid. Yeah. You know, so you learn to appreciate it. When you're out there, you don't appreciate it. It's like it's normal. So when you came out here, it's like, damn, I remember when I... You feel me? We do this all the time. We talk about it all the time. Hey, ¿te acuerdas cuando woo, woo, woo? And that's why we do that. Because we feel like those things are very particular. It's very, like, well, very different from the world. So. Yeah, people don't appreciate it when they have it. You know what I mean? So, like, a lot of Panamanian people that are in the United States, they'll be like, oh, man, you brought me back. We just love music, too. We just want to do music, all kind of music. And bring the realness back. You know what I'm saying? That's what I'm saying. Like, from the soul. You know what I'm saying? Not just... Just to sell a record, man. Really do this because you love it. Los Racas. Mi abuela dijo que por qué. Oh, mi tía. I said, you heard of them? She said, oh my God, como Racataca? I said, yeah, I think that's why they did it. And she said, why did they do that? Yeah. A lot of people was like, yo, when I was telling them the name in Panama, they were like, what? No. Especially the older people. Yeah. I can't go to the radio station and be like, yo, those rockers want to talk to you. You're going to scare them. Yeah, and I just smile at them and I just... But that-